en otoño. Canal 5. Nuestra televisión. Colabore con su ciudad. No arroje residuos a la vía pública. No entregue basura a los carros. Denuncie basurales clandestinos al 155-03-5662 o 155-3454-02. Basurales cero. Una responsabilidad de todos. Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. El gusto saludarlos junto a ustedes, como siempre, para llevarles toda la información en esto que es Teleflash, por el 5 de Supercanal, también por Cadena 3, en el único noticiero verdaderamente tucumano en este día martes. Ivana Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Daniel? El gusto saludarlo. ¿Todo bien? Bien. El gusto bien. De tenerla nuevamente acá. Bien, igualmente. La gente preguntaba, el público masculino sobre todo. ¿Vengo yo? No vengo yo, no pasa nada. Bueno, lo extrañé, ¿eh? Yo también, Iden. Me alegro de tenerla nuevamente acá. En este día martes, Daniel, con mucha información para compartir. Saludo a nuestros queridos televidentes. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. La cita de todos los días. Tenemos mucho para compartir y para contarles todo lo que pasa en Tucumán, como siempre. Ya nos vamos a ir a dónde, a la avenida Conquija. Ahí estamos. Bueno, vamos a dar una vuelta. Los datos del tiempo. Mucho tráfico, mire. Sí, importante tráfico por la zona. Bueno, vamos a actualizar entonces datos del tiempo. ¿Qué dice el termómetro en Tucumán a esta hora? 23 grados 7 décimas. La humedad indica el 83%. Daniel, tenemos una presión de... Ayer era del 99%. Sí, bueno, mucha humedad, sí. ¿No? Se siente en el ambiente, eso hace que se vuelva pesado, tedioso, ¿eh? Que nos haga... Bueno, por ejemplo, acá ya prendimos el aire, que hace calor. Fundamental. Sí, 956 la presión en hectopascales, apenas un minuto pasan de las 8 de la noche recién comenzando este teleflash de martes. Las vías de comunicación, Ivana Fernanda. Vías de comunicación, bueno, para los que se quieran poner... ¿Qué pasó con poner... Ivana Fernanda, me decían hoy? ¿Qué pasó? Así, con nombre completo, Ivana Fernanda. Problemas de salud. Sí, problemas de salud. Usted sabe que yo soy delicada en una parte en especial. Sí, Que cuando me ataca, me tira mal. Pero bueno, ya estamos bien acá, gracias a Dios. 422-21. Para la otra Mocha del canal 33. También. Se enfermó Mocha, ¿qué pasó? Ahí está. Bueno, le mandamos un besito a Mocha. Hay peligro de que se salve, así que... Bueno, esperemos que mañana esté con nosotros. Ya, seguro, seguro. Bueno, el gerente tuvo que tomar su lugar. Sí, el gerente Omar es polifuncional. De esos jugadores polifuncional. Hace de todo. Sí, hace de todo. Después le digo qué dicen los técnicos de los jugadores polifuncionales. Ah, bueno. 422-21-33, 422-22-53, en líneas directas para que se pongan en contacto con nosotros. Nuestro correo electrónico teleflash@hotmail.com. También saludamos a la gente, a los amigos que nos siguen a través de internet en www.canal5.tucumán.tv. Estamos en Facebook, Daniel como siempre también, Canal 5-Teleflash Tucumán. Me gusta a nuestra fanpage en Facebook. Hoy estamos apretaditos con la información. Y por último, estamos en YouTube, nuestro canal, nos buscan como noticiero Teleflash. Y el siempre saludo. Estamos apretados. Sí, siempre. Con la información, sí. Y con el tiempo también. Como también. Siempre, sí. Saludo a la verdad. Gente de la radio. Sí, sí. A la gente de la radio. Mario, fieles oyentes. Muy bien. Y a Gabriel Melián. Sí. Es una transmisión de pensamientos. Para Gabriel Melián, compañero y amigo también, está escuchando siempre. Sí, siempre Gaby escucha la radio, dice, quizás, bueno, ya de vuelta a casa. Escucha todo el noticiero, Inge, no la mitad, de todo el noticiero lo escucha Gaby Melián. Bueno, un cariño para Gaby y a los amigos que nos escuchan a través de la 107.5 Cadena 3. Inge me entendió. Bueno, ¿desarrollamos? Comenzamos.
Muy bien, tiene que ver la información, por supuesto, con las inundaciones en la Madrid. Esperemos que a esta hora no esté lloviendo. Acá algunas gotitas, una tenue garúa en la capital tucumana, por tramos, según me informaban recién también algunos automovilistas, llovía con cierta intensidad en las rutas que unen la capital con el sur de la provincia. Pero literalmente, como reza el título que vamos a ver en la nota, la Madrid está bajo el agua. Hay vecinos que lo han perdido todo. Nuestros compañeros de Canal 5 del interior recorrieron la zona, recabaron estos testimonios. No se recupera nada porque todo está perdido. No solamente en el barrio nuestro, todo el pueblo. Porque todo el pueblo está bajo el agua. Esto fue más tremendo que la del 2000. ¿En qué sector está ubicada su casa? En el barrio Matadero, sobre la ruta 157. Me decía recién que usted tiene un comercio en la casa, ¿no? Claro, yo tengo un bar sobre la ruta. Perdí todo. Está todo bajo el agua. Lo único que puedo recuperar es este televisor chico. ¿Aproximadamente 2 metros? Dos metros, 10 más o menos subió el agua ahí. ¿Ha bajado el agua por estos momentos? ¿Cómo es? En el sector de la ruta, sí. El sector de la ruta para el centro del pueblo, no. Está igual. Nos están faltando cosas que aparentemente nos robaron. Pero ¿fue obra la creciente? No, eso no. Eso es obra de alguien que se lo llevó. Porque la creciente, las otras cosas están, por supuesto, llenas de lodo y todo, pero se encuentran ahí todavía. Ahora, ¿quién roba en una situación así? Sí, la verdad que yo ayer hablando con una gente del Grupo Cero, le decía a ellos de que ya había comentarios de que eso estaba sucediendo en el pueblo, y ellos me decían que ellos estaban en el punto estratégico acá de las salidas del pueblo. Pero bueno, yo en su momento le decía a ellos que lo de ellos era, la ruta de ellos era el pueblo, la agua, y bueno, ellos tienen los medios como para hacer ese trabajo, así que bueno, todo eso lo dijimos a ellos, pero bueno, no sé si lo hicieron o no, porque ya no lo pudimos ver. Quiero agradecerle a mi pueblo de Concepción, de Aguilar, de Alberdi, de Fama Ya, de todo lo que han venido a colaborar, porque todo lo que se ve acá son cosas que le ha dado el pueblo, los pueblos, Fama Ya, Aguilar, todos los que han venido a colaborar. Y aquí ha brillado con la ausencia el delegado comunal, todo. Para nosotros es una desgracia y para el político una suerte, porque después cobren para ellos. Nos encontramos acá para darle una mano a la gente que está tan afectada. Hemos visto muchos videos, bueno, vimos por la tele también. Y bueno, surgió la idea de venir a ayudar con un grupo de amigos, parientes, somos todo un grupo. ¿De qué parte de Catamarca son? Del interior de Los Altos. También estamos afectados en esa parte porque de mi pueblo, a 20 kilómetros más adelante, también hay problemas de inundación. Pero acá es más grave la situación. Allá por lo menos está más controlada. Vimos que se está preparando todo para un rico locro. Sí, estamos preparando un locro. Los chicos trajeron para hacer, ellos más o menos calculan para 200 personas. Y bueno, con las mujeres hicimos milanesas para hacer un sándwich, para hacer sándwich de milanesas también para entregarle al sur. Y compartíamos las imágenes y hablamos de esta situación lamentable que están viviendo en el sur de la provincia. Bueno, pero vamos a hablar de la parte buena y tiene que ver con la solidaridad que se hace presente por parte de todos los tucumanos. En la mañana estuvimos en la catedral y conversamos con el padre Adrián Valdés, quien nos ha comentado acerca de las donaciones que están recibiendo y cómo se están organizando para poder llevarlas al sur. Se están recibiendo todo tipo de donación, hasta recién, bueno, estaban preparando sándwiches de fiambre para llevar hacia el sur, a la zona de la Madrid, pero también, bueno, necesitamos voluntarios, ¿verdad?, para todo esto, para trasladar incluso las cosas desde acá hasta el sur, y bueno, también voluntarios para que nos ayuden también en la recolección, en la preparación también, ¿no?, porque en esto siempre hay un después, ¿verdad?, que la gente tiene que volver a los hogares, van a necesitar también mercadería, alimentos no perecederos, van a necesitar elementos de limpieza, artículos de limpieza, todo lo que nos puedan hacer llegar va a ser bienvenido, ¿no? Bien. Una manera de organizarse es traer las donaciones a la catedral acá en San Miguel de Tucumán. ¿Y esto dónde es distribuido? Esto es distribuido, nosotros hemos armado centro allá en el sur, en la parroquia de Alberdi, en la ciudad de Alberdi, también en la Trinidad, que también hay inundados, ¿no? En la ruta 329, ¿no?, que ahí hay una capilla San Isidro, que estamos recibiendo ahí las donaciones con el padre Abel, y también en Graneros, que es la zona más afectada, que Graneros está la sede parroquial, pero la Madrid también pertenece a Graneros, que es la zona donde está en este momento
casi todos los pobladores de la Madrid están sobre la ruta, ¿no? Donde justamente ahora están saliendo unos senduristas de acá de San Miguel que van llevando alimentos, remedios. Y bueno, hay un después, decía recién, queremos que llegue a toda esta gente, ¿verdad? La mercadería, los artículos de limpieza, a estos lugares que son los más afectados. La Trinidad, Alberdi, también una parte de Alberdi, una parte de La Cocha y Graneros, ¿no? La Madrid, toda esa zona. Debemos hacer notar que muchos tucumanos se hicieron solidarios por la situación que están pasando en el sur. Ustedes llevan identificaciones de Cáritas para darle tranquilidad a las personas que las donaciones que dejan acá en la catedral son entregadas y son utilizadas para la gente. Exactamente, eso se ha pedido, ¿no? Todos los voluntarios de Cáritas que pertenecen a la Iglesia Católica, que son los de Cáritas, van a ir identificados, ¿no? con un chaleco. Es más, en la zona más afectada, que es la Madrid, allí está el padre Daniel Acosta, que él tiene un pasacalle justamente que dice parroquia Cáritas, ¿no? Así todos puedan llevar a ese lugar. También me olvidaba recién de decir, ¿no? La zona de Leales, la villa de Leales, también hay una zona que se llama Los Gómez, que ha llegado el agua del río Salí, ¿no? Hubo evacuado, que yo justamente ahora estoy en esa parroquia. Y bueno, también, ¿no? Pedimos para esa zona, bueno, si se ha solucionado, o bien, ¿verdad?, pedir también ayuda para esa zona. Muy bien, hablamos también con el legislador Claudio Viñas en referencia al momento que están viviendo los vecinos del sur de la zona de la Madrid, la Invernada, afectados por estas tremendas inundaciones, las peores en la historia de la Madrid. También dice que están recolectando elementos para ser trasladados al sur. Hoy en la tarde iban unidades del ejército ya para prestar asistencia a los vecinos damnificados. La palabra de Viña. Un tema dramático, que la provincia está realmente bajo el agua, sobre todo los hermanos del sur de la provincia. Y hay dos grandes motivadores. Por un lado, el fenómeno climático, las lluvias que realmente han sido por encima de lo esperado y se han prolongado en el tiempo. Y por otro lado, la falta de responsabilidad, de obras, de inversión, obras mal hechas, quizás dinero que se han desviado para otros destinos. Y bueno, eso hoy nuestros hermanos tucumanos están pagando la consecuencia. Acá ha habido 12 años de un mismo signo político de gobierno donde el país y la provincia tuvieron un gran apogeo económico. Sin embargo, no se han priorizado evidentemente las grandes obras de infraestructura para que esto no pase o para que si pasaba sea de una magnitud más controlable. Así que hoy estamos todos sufriendo, obviamente los que están viviendo esa situación en carne propia mucho más. Desde la legislatura se ha declarado la emergencia hídrica y de desastre agropecuario en la zona y bueno, esperemos que el gobierno la utilice como corresponde. Una emergencia implica urgencia, implica ponerse los pantalones largos y invertir y gastar en lo que corresponda para por lo menos llevar una ayuda y poder en poco tiempo restablecer a los tucumanos a sus viviendas. Desde la provincia también dicen que uno de los factores importantes es que la nación no envía fondos para todo esto. ¿Usted cree que es así? Bueno, puede ser. Lamentablemente, por más que los signos políticos cambien, parece que es una práctica proteger y beneficiar al que es del mismo color político y tratar de que le vaya menos bien o que le vaya mal al que es de distinto signo partidario. Porque se ha visto ayudas mucho más concretas para otras provincias, inclusive para Salta, para Jujuy, que corresponde que sea así cuando hay una emergencia, para Comodoro Rivadavia, y sin embargo para Tucumán, evidentemente las ayudas no han llegado. Lamentamos encima que dos de los funcionarios nacionales más importantes sean tucumanos, tienen sendos programas, uno de vivienda y otro de infraestructura, que no se han visto para nada reflejados en beneficios para nuestra provincia y sin embargo son candidatos potenciales a ser gobernadores o diputados en los futuros actos electorales. Así que la verdad es que creo que hay que ponerse a trabajar y a dar lo máximo que uno tenga para que esto no nos vuelva a pasar, porque Tucumán todos los años inunda, eso ya lo sabemos. Entonces, cuando pasa el agua, nos olvidamos hasta noviembre, diciembre del año que viene y el problema es cada vez mayor. Desde su espacio político, ¿qué ayuda se va a brindar o qué salida hay ante esto? Bueno, estamos solicitando donaciones, pero más allá de lo que podamos recoger de nuestros afiliados, estamos haciendo un fondo común junto a los concejales del partido para el día viernes juntar agua, alimento no perecedero y que no necesiten cocción para poder acercarlos a la zona de los inundados y nos vamos a hacer presente ahí en forma personal. Muy bien, siguiendo con el tema de las inundaciones, bueno, también hay repercusiones en la vecina provincia de Santiago del Estero. Vamos a las imágenes, abrieron las
compuertas del dique El Frontal. Las compuertas del dique El Frontal en Termas de Río Hondo fueron abiertas debido a la acumulación de agua que había en la presa por las crecidas en los ríos tucumanos y catamarqueños. La erogación de 857 metros cúbicos por segundo, 857 metros cúbicos por segundo, estuvo acompañada ayer por una sirena utilizada para alertar sobre el avance del agua a bañistas y pescadores. Desde la unidad ejecutora del servicio de riego del río Dulce del Ministerio de Agua y Medio Ambiente de Santiago del Estero, se indicó que el dique ya había soportado niveles similares de agua. En los últimos 35 años hemos tenido situaciones similares, como por ejemplo en los años 1981, 1984, año 2000 y 2007, en los que el embalse del río Hondo actuó como regulador, tal como estuvo previsto en el diseño y en las normas de operación, se informó según reprodujo un diario del lugar. Respecto a la sirena, las fuentes consultadas informaron que son para alertar a los bañistas, pescadores y en general a toda persona que está en el cauce aguas abajo de la presa. Toda vez que se haga una maniobra para abrir una compuerta o válvula, se activa la sirena de manera que la gente se alerte que va a aumentar el caudal. No significa que existe peligro en la integridad de la presa. Imagínate, Ivana, estás un día de calor, te estás refrescando un poquito y te abren. Impresiona ver terrible, las imágenes. ¿No? Muy buenas las imágenes, por cierto, sí. Pero impresionante el caudal de agua que tuvo que liberar el dique El Frontal, volcarlo hacia el río por las crecientes en los ríos tucumanos y en los ríos catamarqueños. Muy bien, tenemos mucho todavía. Mucho material, mucha información. ¿Pero qué tenemos ahora? ¿Salió el primer bloque, vio? Salió. Salió bien, 15 minutos pasan de las 8. Bueno, pausa, anticipo. Ya volvemos. Ahí está. La hora. Robo en Burruyacu. 4 ladrones, 2 detenidos, desparramaron plata por la ruta. En otoño, Canal 5. Nuestra televisión. Muy bien, segundo bloque, continuamos con más información, nos ponemos de acuerdo, ¿qué hora es? 8:20. Aunque 22, acá en el celu mira, tengo 21, 22. No, esa es la hora, esa porque la, hora. La puso el hinche. Sí, no, no. 8 sí. y 22. Ahí está. Ahí está. Y grande también, grande, ¿no? Por sí. Si no vemos de acá. Y ya, me parece que así tienen que ser los números, ahí los títulos. Muy bueno, bien. ¿Qué pasó hoy en Burruyacu? Son los videos que están subidos en internet, en la web, acompañamos con eso el material informativo entonces de este episodio. Otro hecho de inseguridad, vamos a las imágenes. Unos minutos antes de las 11, 4 hombres armados ingresaron a la sucursal del Correo Argentino de Burruyacu y se llevaron una millonaria suma de dinero destinada al pago de jubilaciones. Después de tirotearse con personal de gendarmería, 2 de los delincuentes fueron detenidos sobre la ruta 304 a 3 kilómetros de la localidad, ubicada a 65 kilómetros al norte de la capital tucumana. Recuperaron parte del botín. La mañana en el centro de pago se vio alterada cuando 4 hombres, Daniel, golpearon a 2 policías y mediante amenazas se llevaron una millonaria suma en efectivo. En 2 motos los delincuentes abandonaron la localidad con rumbos distintos. Sin embargo, debido a la colaboración de los vecinos y del rápido accionar de la policía, una camioneta de gendarmería se encontró con 2 de los hombres en el kilómetro 50 de la ruta 304. Luego de intercambiar disparos, fueron detenidos segundos después de arrojar parte del dinero que quedó desparramado al costado de la calzada. Y después, por supuesto, fueron trasladados al hospital, Ivana Fernanda. Bien, alrededor de 60 personas rodearon este mediodía el hospital de la localidad, ubicado en el cruce de Independencia y Belgrano. Con insultos, se manifestaron en contra de la policía que había llevado a los delincuentes heridos para recibir atención médica después del tiroteo. Muy bien, momento de tensión. Entonces, ahí en el centro de pago de jubilados, 4 ladrones se llevaron una suma importantísima de dinero. Escaparon, pero fueron detenidos por lo menos 2 personas que resultaron heridas en este tiroteo. Esto pasaba en el hospital, cuando eran atendidos los ladrones, que recibieron además, por supuesto, heridas en esta
en este enfrentamiento. Hay otro video, no he visto, filmado en el lugar, vamos desde acá. Franco Vega Majul, cuando los ladrones escapan de las dependencias. Ya se va a ver salir a un malviviente con los sacos de dinero. Ahí está en el circulito rojo. Escapándose en una moto. Y mucha gente ahora, con tanta gente animarse a este hecho. Seguramente las dos personas detenidas van a tener que cantar, como se dice en la jerga policial, dónde están sus cómplices de este hecho. Bueno, casi 6 millones y gran parte de ese botín quedó desparramado ahí en la ruta, en las cercanías de del municipio de Burruyacu. Más información tiene que ver con una denuncia presentada por el doctor Gustavo Morales contra una fiscal del sur de la provincia, contra la esposa de Osvaldo Morelli, ya que ha participado activamente de la campaña política de su esposo. Esto no condice con su cargo dentro de la justicia. Hablamos con Gustavo Morales. He hecho una denuncia formal en contra de la fiscal de Cámara Penal de la primera nominación del Centro Judicial de Concepción, doctora Alicia de Blasis de Morelli, y está en un acto político partidario del Frente para la Victoria, en cuya foto se la ve a esta fiscal detrás de su cónyuge, el entonces intendente, actual legislador, Osvaldo Morelli, junto a José Alperovich, en ese momento gobernador, hoy senador nacional, y al corrupto José López. Y detrás, entre Alperovich y el corrupto López, a la consuegra de la fiscal Morelli, Gordinaro de Pelufo. Ello constituye una grave falta, sin perjuicio de la configuración de una causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, porque la exposición de esta fiscal de Cámara viola el artículo 123 de la Constitución de la provincia de Tucumán, que prohíbe, en términos amplios, a los funcionarios judiciales intervenir, exponerse o firmar documentos de carácter político. ¿Qué está solicitando ante esto? O bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir por parte de la justicia? Puntualmente lo que la Corte tiene que hacer es iniciar un sumario administrativo, darle el derecho a la defensa a esta fiscal, sin perjuicio de que se evalúe además la posibilidad de iniciarle la formación de un jurado de enjuiciamiento, porque constituye una causal específica para ser removida en el ejercicio de sus funciones. Que una fiscal esté inmiscuida en lo que es la política es una falla inconstitucional. Es una falta muy grave, pasible de ser destituida, porque como representante del Ministerio Público Fiscal debe actuar con objetividad y con lealtad procesal, no tiene por qué participar de un acto político partidario del Frente para la Victoria, no obstante su hijo haber sido candidato a intendente por la ciudad de Concepción, perdió las elecciones con el ingeniero Roberto Sánchez, pero tampoco estaba en el público, justamente. Y muy probablemente estaban realizando una ficticia inauguración de una obra pública. Insisto, en la foto aparece nada más y nada menos que con el corrupto José López, hoy preso. Gremios judiciales han denunciado irregularidades en los centros judiciales de Concepción y de Monteros. Han realizado una presentación en tribunales y conversamos en esta ocasión con el dirigente nacional Luis Bechis, quien ha destacado algunos puntos. Tomamos conocimiento como gremio nacional que la seccional informó, la seccional está recabando pruebas, tiene ya numerosas pruebas que estamos haciendo analizar por los estudios jurídicos tanto de acá de Tucumán como de Capital Federal para hacer una presentación que sea seria, una presentación que tenga que ver como trabajador de justicia hacer lo más correcto y lo que corresponde, más teniendo conocimiento ya de la denuncia que hizo el doctor Gustavo Morales sobre el hecho de corrupción. Y creemos que no podemos dejar pasar por alto esta cuestión tan sensible que es la administración de justicia, y más aún cuando hay hechos de corrupción de camaristas, de jueces, que muchos de ellos, para estar un poco a resguardo, tienen licencia psiquiátrica o médica, para que uno no le pueda instruir sumario o hacer la denuncia que corresponde. Nosotros vamos a apoyar y vamos a acompañar todo lo que está haciendo aquí la seccional número 5. Creemos que es seria la conducción gremial de aquí. Bueno, vamos a tratar de hacer una presentación que tenga que ver con fundamento, que pueda llegar a buen puerto
y que podamos corregir la situación de administración de justicia en la provincia de Tucumán, que yo creo que todo el pueblo se merece tener una justicia a la altura de la Constitución, a la altura de los ciudadanos, y no ser una justicia que esté corporativamente protegiendo a aquellos que no hacen bien su labor. ¿Podría detallar las irregularidades que se van a denunciar? Mira, no te la puedo precisar porque estaría adelantando un juicio de valor sobre estas cuestiones, pero hay muchas que tal vez ahí Alejandra te pueda detallar un poquito más, pero nosotros queremos ver con seriedad cuáles son las que podemos hacer, cuáles van a llegar a buen puerto y cuáles pueden tener una finalización del proceso de la manera que la justicia se merece y de la manera que nosotros como judiciales tenemos que hacer. No podemos hacer una denuncia solamente porque no nos cae bien a una persona, tenemos que hacer una denuncia con fundamento, que tenga que ver con el accionar de un funcionario que no funcionó como dice la Constitución. Y bueno, esto lo vamos a denunciar de la manera que corresponde. También dialogamos con la dirigente Alejandra Martínez, afirmó que se cuenta con las pruebas suficientes para realizar las denuncias respectivas por irregularidades en la justicia. Se hicieron auditorías que aparentemente habían dado buenos resultados, pero con las pruebas que tenemos, los resultados no son tan buenos. Entonces, eso es lo que también estábamos cuestionando, ¿no? El resultado de la auditoría, porque después nos vinieron pruebas, salieron a la luz algunas pruebas, causas prescriptas de homicidio, abusos sexuales cajoneados, entre comillas. Así que todo eso están analizándolo, ¿no? Los estudios jurídicos. ¿Los principales problemas son en Concepción, en Monteros o acá en la capital también? En Concepción, Monteros y capital. Ustedes hablan de designaciones también irregulares. Sí, eso es lo que venimos denunciando hace tiempo. Lamentablemente el amiguismo se ha priorizado acá, la carrera judicial está totalmente aniquilada. Hoy en día no tenemos carrera judicial. Siempre se ha priorizado poner en los cargos de funcionarios a personas que están afines a algunos vocales de la Corte, ¿no? ¿Las auditorías estaban mal hechas o las auditorías es la que indicaron los problemas que había? En algunos casos se indicaron problemas y se detectaron irregularidades. En otros casos, las auditorías decían que la oficina esa estaba bien en su funcionamiento y resulta ser que no era así. ¿Hacia quién se presentan las denuncias? Si ya se hicieron estas denuncias, ¿se van a hacer? Bueno, hay un caso que es público, que lo hizo el doctor Gustavo Morales, que es el caso de Pellegri, ¿no? Que ya está con pedido de juicio político, se le corrió traslado y bueno, ahora está en manos de la Comisión de Juicio Político, ver qué es lo que van a hacer, si van a seguir. No es una denuncia de pedido de juicio político, sino que son tres. Vamos a ver qué hace el cuerpo este de la legislatura, ¿no? Si archiva la causa o sería vergonzoso que lo haga porque hay muchas pruebas que amerita un juicio político. Pero en lo que respecta a la denuncia que ustedes van a formalizar, ¿sería en lo penal o hacia quién sería dirigida la misma? El tema es que la Corte, nosotros decimos, no puede haber desconocido toda esta situación. Son hechos gravísimos que han sucedido, han mandado auditorías y bueno, ahí están analizando ese tema. No quiero entrar mucho en detalle porque todavía los abogados están con las pruebas que tenemos, que hay pruebas, y están trabajando también con el estudio jurídico de Nación, ¿no? Muy bien, 20:33 minutos. ¿A dónde me invita? ¿La pausa? Pausa, ya volvemos. Bueno, ya volvemos, ya continuamos con más información en Teleflash. En otoño, Canal 5. Nuestra televisión. Muy bien, continuamos con más información, 20:39 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a dar la vuelta? Conquija, bueno, vamos. A ver, gente que se va sumando a esta hora, Daniel. Yo por esa zona quisiera ir a comer algo, una paellita. Qué rico esta hora, ¿eh? Hay un muy buen lugar donde se come paella. ¿Usted sabe dónde? Sí, no, ¿dónde? Uno muy conocido por allí. Bueno, me va a pasar el dato así. Por supuesto. Bueno, la temperatura 23 grados 7 décimas. La humedad es del 83%, 956 la presión en hectopascales, 8 de la mañana, iba a decir, no, 8 de la noche, 8:20, con 40. Bien,
Bueno, vamos a invitar a la gente que está del otro lado. Se quieren comunicar con nosotros, todavía están a tiempo. Estamos en vivo en la pantalla del 5 hasta las 9 de la noche. 422-2133, 422-2253, líneas directas. Muy bien, continuamos con más información. Entonces tiene que ver con un caso que es conocido, ha sido resonante. Un accidente de tránsito terminó con la vida de tres personas, entre ellas un bebé. Bueno, familiares protestaron frente a la sede de tribunales pidiendo justicia. El autor de este accidente está en libertad. Estamos haciendo una marcha para pedir justicia por los tres chicos que han fallecido, Anaí Pavón, Sergio Orellana y Santiago Ibáñez. Son chicos que han fallecido, lo ha chocado Mauro Salomón el día 27 del mes de febrero. ¿Hasta aquí cómo está la causa? No sabemos nada hasta el momento, por eso hicimos esa marcha, para saber, que nos dé conocimiento qué ha pasado, cómo está. Y bueno, y pedimos que el asesino vaya preso. ¿Cómo sucedió este accidente, bueno, este hecho? Ellos venían del baile, venían en la moto y el asesino venía por atrás. Y él lo atropelló en la camioneta, venía alcoholizado. ¿Esta persona hoy está libre? Está libre. ¿Y ustedes reclaman justicia, obviamente? Nosotros queremos justicia y que él pague por las víctimas que la ha asesinado. ¿Esta persona fue detenida en algún momento? En ningún momento. Lo han llevado a la comisaría de la llamada, de la cual pedimos que investiguen en la comisaría de la llamada, porque hay muchas cosas que se guardan en la comisaría de la llamada y no hacen aparecer. También pedimos a la justicia que investigue la parte esa. ¿Qué edad tenían estos chicos? 17, 21 y 24. Le truncaron la vida, digamos, además a la familia. Sí, estamos toda la familia destrozada, los amigos. La chica, la Anaí Pavón, ha dejado un bebé de 3 añitos, la chica que ha fallecido. Sí, me dejó dos chicos más heridos, que estaban golpeados, lo dejó en la calle sin importarle nada. Que diga que otro chico viene en otro auto y lo llevó al hospital, porque si no... Se morían ahí también porque si estaban golpeados. ¿Usted es familiar de alguno de los chicos? No, soy sobrina de la chica, prima, digamos, de Pavón, Ana Pavón. ¿Qué opina de la justicia de cómo está tratando todo este tema? Y yo quiero que se haga justicia, porque hoy en día, si uno que vamos a creer en la justicia, tenemos que creer en la justicia. Tampoco nos podemos dejar que uno venga y nos mate como si nada. Tiene que haber justicia en esta vida. Porque no mata a un perro ni a ninguno. Otra una persona humana que también tiene un sentimiento, tiene hijos, dejó la chica que ha muerto, dejó su bebé de 3 años. Continuamos con más noticias y hablamos ahora de un grupo de vecinos que tienen que desalojar un predio en 48 horas. Bueno, ellos hoy se presentaron en Casa de Gobierno en busca de una solución. Este predio está ubicado sobre la ruta 320, esto es en Leales. Estamos acá porque hemos recibido una orden de desalojo de 48 horas, que en caso de que no nos retiremos, porque estamos en un asentamiento en Agua Dulce Orán, que es en la ruta 320, estamos hace un mes, la que nos pide el desalojo en 48 horas y que si no lo hacemos nos mandaría la fuerza pública es la jueza de la zona, la jueza de paz, quien nos hizo un relevamiento engañándonos que iba a ser para que nos haga un recurso de amparo, para que nos ayude, y resulta que fue todo lo contrario, fue para desalojarnos antes de que sea un proceso de 3 meses como lleva un desalojo, sino que ella lo quiere hacer de manera inmediata. Entonces por eso lo hacemos cargo al Estado, que nos recibieron el día viernes en una audiencia y se comprometió el señor Cabral y el señor Cacho Gómez que iban a hacer un proyecto de urbanización, lo cual vemos que todo es un engaño, por eso estamos acá. Pedimos el cese de desalojo, tenemos acá para que nos firmen, y si no nos firman no nos movemos de Casa de Gobierno. ¿Cuántas familias son las que están viviendo en la actualidad allí? Y ahí estamos 270 familias. Y bueno, nadie nos fue a visitar como para hacer un censo, un trabajo social, nada. Entonces estamos de manera precaria, llevando nuestras casillas, poniendo la luz de la manera que podemos ponerla, de manera comunitaria nosotros, entre vecinos. Entonces bueno, y si nos vemos obligados a hacer esto, es porque no hay proyectos hace muchísimos años a través de la comuna de vivienda. Entonces el Estado nos abandona y cuando vamos a tratar de solucionar a nuestra manera, digamos, que es un terreno de la provincia, es un terreno fiscal abandonado hace más de 37 años, nos sacan así como si fuéramos delincuentes. Entonces por eso es que responsabilizamos al Estado.
Bueno, una información más que tiene que ver con el clima. Antes de la pausa, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe especial que advierte sobre la posibilidad de que hoy, entre esta hora y mañana, se produzcan lluvias y tormentas de intensidad débil o moderada en el sur de Tucumán y en el este de Catamarca. Se prevé que durante el periodo de pronóstico los valores de precipitación acumulada oscilen entre 10 y 30 centímetros. La región se mantiene bajo vigilancia meteorológica dada la situación hidrológica que afecta a la zona. Por lo tanto, se recomienda seguir la evolución de la situación mediante los pronósticos de rutina y eventuales avisos de alerta. Así concluye este informe. ¿Pausa la última? Pausa, ya volvemos. Ya volvemos. Paro del 6 de abril, ATE acompaña la medida, pero sin cortes de ruta. Ya volvemos. Canal 5, nuestra televisión. Muy bien, ya estamos en la última parte de esta emisión de Teleflash. Última parte, pero tenemos más noticias todavía. Más información que tiene que ver con el paro anunciado por el triunvirato cegetista para el próximo 6 de abril, medida de alcance nacional, por supuesto, donde se van a adherir la mayoría de los gremios, prácticamente todos. Acá estaba planificada movilización y cortes de ruta por el lado de ATE, pero teniendo en cuenta la situación en el sur de la provincia, esto no se va a efectuar casi con seguridad, la palabra del dirigente Marcelo Sánchez. Porque en principio nosotros teníamos establecido una modalidad de paro y movilización y cortes, pero bueno, teniendo en cuenta la situación por la que están atravesando hoy nuestros hermanos en el sur, también en el este y en el norte, nosotros hemos decidido que no vamos, seguramente lo vamos a plantear, y estábamos conversando para dejar sin efecto esta modalidad y querer, y bueno, dejar el tránsito libre para los que puedan llevar donaciones, para los que puedan trasladarse al sur y darle algún aliento a estos compromisarios que están pasando por mal momento. ¿El reclamo de todas maneras se mantiene? Sí, el reclamo es en contra de este modelo de ajuste que implementa Macri. A nivel nacional, ayer despidió 200 compañeros más del INDEC, que bueno, solamente por no hacer lo que dicen ellos, de cambiar estas medidas que informa el INDEC y que no son ciertas. Nosotros creemos que la inflación ha superado, ya está avanzando por esto mismo que está pasando, que están anunciando ya la subvenata, están anunciando las tarifas, un incremento importante en el gas y en la luz, así que bueno, yo creo que ese es el motivo por el cual han sido despedidos 200 compañeros. El sábado Macri habló de que ellos movilizaron sin colectivo ni choripán. ¿Le tocó eso usted? No, para nada, porque bueno, yo creo que él alimenta la grieta esta, no hace más que eso, y nosotros, él ha venido a cumplir una misión que está cumpliendo Temer en Brasil, que ahí si él tiene cámara, si él tiene congreso, mayoría, va a implementar la misma ley que se implementó la semana pasada en Brasil, que es que se autoriza al gobierno y a los privados a tercerizar cualquier tipo de trabajo. Entonces, yo creo que viene a destruir primero los sindicatos, viene a dejar únicamente dos clases, únicamente los pobres y los que tienen. Ellos vienen a gobernar para los que más tienen. ¿Se sintieron tocados los sindicatos cuando él habló de corrupción dentro del sindicalismo argentino? Sí, la verdad es que hay corrupción en todos lados. Él les dijo, hay corrupción en la política, en la justicia, en la empresa. Sí, yo creo que se siente afectado, pues bueno, creo que está afectado en todo lado y bueno, creemos que hay que sentarse en una mesa de concertación y hablar de todo. No se puede gobernar porque lo de él ya está cuestionado su legitimidad porque ha mentido todo, desde su campaña ha mentido todo. Ningún punto de lo que él ha planteado, y lo que más nos duele ha sido el 82% móvil, que le ha mentido los viejos, y la verdad que hoy habla de una reparación histórica. La reparación histórica es el 82%, no hay otro, no existe otra cosa. Cambiamos de tema y hablamos ahora de la situación textil, porque es bastante delicada. Nosotros conversamos en la jornada de hoy con el doctor Luis Salado, quien, entre otras cosas, nos dijo que hay fábricas que están cerrando debido a las importaciones. La situación está más grave que el año pasado para nosotros.
Lamentablemente en San Luis Puma, Puma tres plantas en La Rioja. Es decir, el calzado es una de las cosas que más está entrando en estos momentos. ¿Cuántos puestos de trabajo se han perdido ante toda esta situación? Miles. Lamentablemente nosotros tenemos alrededor de 7.000 puestos de trabajo menos que en el año 2015. Ahora, a nivel nacional, ¿no? Ahora, el gobierno nacional, el gobierno provincial, ¿no puede ayudar al sector para inyectar un poco la economía del mismo? Bueno, se estaban haciendo acuerdos. Concretamente nosotros teníamos uno de los bloques más difíciles, lo teníamos acá en el norte con la gente de Hilados 1 y Hilados 2, que son las Expo Lambrosio. Estas han entrado a partir de los primeros días de febrero con el procedimiento de recuperación productiva, y eso ha logrado estabilizar un poco la situación, pero ahora se lo han sacado. Y lamentablemente es una situación que nos preocupa porque es una industria muy sensible. Otros problemas los tenemos también en general con la importación de denim. La importación de denim o la tela para vaqueros, que es una producción muy importante en Tucumán, tanto en Tecotés como en Grafa, la importación de denim ha crecido más de un 55%. Y denim es lo que más se consume, vendría a ser es prácticamente la niña mimada de la industria textil. Es decir, nadie se explica cómo todo cae menos el denim. Increíblemente el denim tiene un secreto oculto por el cual es la línea que menos está cayendo, ya sea tanto el denim que esté la para vaquero, el lycra o el ajustado o el común, realmente sigue en expansión. Más información de la actualidad gremial tiene que ver con los docentes universitarios que, dentro del marco del plan de lucha, han iniciado un paro por el término de 72 horas. La palabra de Ariel Osatinsky. Nosotros tenemos una continuidad en nuestro plan de lucha, así lo resolvió el plenario de nuestra federación con ODA histórica, un paro de 72 horas el 4, el 5 y el 6 de abril, a no haber encontrado respuestas satisfactorias por parte del gobierno nacional ni de las autoridades universitarias. En ese sentido, desde ADIO estamos impulsando clases públicas, se hará una clase pública en ciencias exactas, otras se realizarán en filosofía y letras, y en el 4 de abril hoy, en el marco obviamente a 10 años del asesinato de Carlos Fuente Alba, decimos siempre Carlos Fuente Alba presente, docente neuquino, asesinado en el año 2007, luchando por su salario, y nosotros estamos reclamando justicia para Carlos Fuente Alba, porque todos los responsables materiales y políticos todavía no han sido llevados a juicio y no han tenido su castigo correspondiente. Sovich, por ejemplo, el gobernador aquel entonces, todavía no se ha llevado ni siquiera a juicio, ni está imputado en ese sentido. La consigna de justicia para Carlos Fuente Alba es parte de nuestro pliego reivindicativo, y obviamente también en este plan de lucha que tiene continuidad. Lamentablemente los paros se prolongan porque el gobierno no da respuestas satisfactorias. Quiero transmitir a la sociedad lo siguiente: hemos tenido 4 reuniones ya de la negociación salarial a nivel nacional, más de un mes en discusiones, y el gobierno recién hace un primer ofrecimiento que es completamente miserable, de 18% en 4 cuotas. Quiero destacar que el gobierno nacional, a través de Aranguren, hace un par de días atrás dijo, el gas va a aumentar más de 30% hasta noviembre y luego nuevas subas. En el caso de la docencia, 18% en 4 cuotas, quieren que vayamos hasta junio con 4,5% solamente. Esto es inaceptable. Por eso este plan de lucha tiene continuidad, 35% de aumento salarial es lo que reclamamos y un aumento de presupuesto. ¿Esta nueva metodología de dar clases públicas en todas las universidades? No es una nueva metodología, forma parte de las distintas actividades que nosotros realizamos, ya lo hemos hecho en los años anteriores. Nosotros vamos combinando distintas alternativas. En ese caso se discutió en asamblea sumar la iniciativa de clases públicas, y quiero destacar que el martes 11, en el marco de un plenario que va a tener con ODA histórica para evaluar el plan de lucha y cómo continúa, se va a poblar la Plaza de Mayo con clases públicas por parte de los docentes de la AG de UBA junto a los estudiantes de la UBA, y este reclamo por la educación pública y por el salario y por el presupuesto tiene continuidad, porque lamentablemente no hay respuestas de un gobierno que dice no tener fondos mientras aumenta una deuda externa en más de 50.000 millones de dólares. No tener fondos y reduce las retenciones. Dice no tener fondos y otorga subsidios millonarios a las privatizadas. Realmente nosotros vamos a luchar para que los fondos vengan para la educación pública.
Muy bien, nos vamos, Ivana, nos vamos. Nos vamos, ya nos quedamos sin tiempo, Daniel. Yo, como siempre, agradezco a las chicas que me acompañan, especialmente sí. A San Isidro Boutique, ubicada en Santiago 510. También gracias a Rosy Leguina Peluquería y también el saludo y el agradecimiento para Jazmín Miranda por el maquillaje de SEMS. Que tengan buenas noches. Un saludo para Daniel Francisco Martínez y para Karina Adela Díaz. Están de festejo, sí, ¿eh? Sí, 20 años de casado, así que... 20 Esta años. Noche hay festejo, sin duda. Chao, nos vamos. Hasta mañana. Chao, chao. Canal 5. Nuestra televisión.